Hola mis amigos de Experimenta TV, gracias por visitar mi canal y estar en la sección de ciencia y tecnología. Para recibir futuras avisos sobre estas secciones y otras, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal, activar la campanita para que estés muy atento de todo el contenido que subimos y los diferentes aportes que te puedan servir para la vida diaria. El día de hoy, vamos a platicar acerca de una aplicación muy interesante para todos ustedes. Ya hemos platicado de una versión parecida y es de vigilancia, hablado o ya comentado en otros episodios del canal de Ciencia y Tecnología, hablando de At Home, que son cámaras de seguridad utilizando celulares. Ahora vamos a platicar de Alfred, que es una aplicación muy similar a esta de At Home. Y pues nos sirve para poder vigilar negocios, casas, vehículos, todo lo que se te ocurra a través de la red Wi-Fi de tu celular o de la red de tu módem o diferentes módems desde cualquier lugar. Tiene la misma funcionalidad, puedes colocar la misma, la app tiene las dos opciones, a diferencia de At Home, que tienes que bajar la versión que tú quieras, ya sea como cámara o como monitor. Alfred tiene en su misma aplicación para elegir qué es lo que quieres hacer de tu dispositivo, ya sea monitor o la cámara de vigilancia. Tienes que sincronizarlo a través de Facebook o Google, y obviamente si hay versiones para Android y también hay versiones para iOS, y tiene la misma funcionalidad, nada más que en el dispositivo al cual tienes que colocar, ya sea el monitor o la cámara, tienes que sincronizarlos con el mismo, ya sea con el mismo correo o con el mismo Facebook, para que funcione. Tiene un costo en característica premium, o sea, con algunas funcionalidades extra que a lo mejor tú requieras. Y pues estamos hablando de un poquito elevado el costo a comparación de algunas otras funcionalidades de otras aplicaciones, pero al término del día saca del bache el utilizarla en su más simple aspecto, que es vigilar la propiedad, vigilar al niño o lo que ustedes quieran. Está muy padre, la verdad es otra alternativa para los que a lo mejor no se acoplan o no les gusta mucho la aplicación de At Home. La aplicación de Alfred funciona muy bien, es un icono amarillo, muy interesante para poder descargar y poder utilizar en diferentes dispositivos. Si ya tienes un celular viejo que no quieres ya usar de manera como teléfono inteligente en su totalidad por las actualizaciones de las diferentes aplicaciones que saturan tu teléfono, una aplicación, y puedes tomar en cuenta esta gran aportación. Es muy importante que si hoy en día no quieres hacer un gasto real y comparativo, te puede llegar a funcionar sin ningún problema. Alfred, una muy buena opción de cámara de vigilancia para diferentes dispositivos, sencilla, práctica y gratis, que puedes encontrar en iOS y en Android. Así que te agradezco y suscríbete, dame un like y comparte para que sigamos creciendo en comunidad y ya vos obviamente disfrutes de los diferentes aportes como la Sociedad de la Medianoche, Intergame y Gugueteando. Y recuerden que ya en cada una de las diferentes secciones ya existe un canal alternativo basado directamente en el tema que les gusta. Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.